fuerte, Cholo. Pero lo único que me queda después de estos 30 años es la familia. En Colombia, al sur del departamento del Meta, se encuentra ubicado el municipio de Mapiripán, zona selvática con una extensión aproximada de 11.600 kilómetros cuadrados y con una población cercana a los 12.000 habitantes. En su casco urbano, a orillas del río Guaviare, reside una cuarta parte de la población y se desarrollan las principales actividades económicas. Una vez se conoció la ejecución de una serie de asesinatos en Mapiripán, hicieron presencia en este municipio las autoridades civiles y militares de la zona. Hoy tuve conocimiento de algunos hechos que se han venido registrando. Vengo a darles protección. Alcalde, ¿lo que pasó? Días pasados llegaron por aquí unos uniformados, ¿sí? Y estuvieron aquí en la población después de haber cometido algunos hechos contra la vida de las personas. Luego se fueron yendo. Esto se informó a las autoridades competentes, pero menos mal y gracias a Dios que en el día de hoy ya han hecho aparición. No sé nada porque el señor alcalde no me ha informado nada. No sé nada porque nadie le ha comunicado a la policía del Guaviare, que es lo más cerca, ni al ejército. Míreme a los ojos y todos ustedes saben que este es un municipio, como hay muchos en el país, que desafortunadamente están atemorizados por la narcoguerrilla. Alcalde, ¿hubo amenazas antes de que esto iba a suceder? No, usted sabe que en un pueblo de estos, eso uno es como una paloma en un árbol. El gato que llegue hace cacería, porque es un pueblo indefenso, que aquí todo el que llegue pues hace lo que quiera con la comunidad. Ya les pongo ejército. En 10 minutos les dejo acá las fuerzas élites del ejército, que es la Brigada Móvil número 2. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron los informados? Cuéntenos. No, pues estuvieron por el pueblo en el día y de noche, pues a las 7 de la noche, 8 de la noche, no, todo el mundo nos acostábamos a dormir y ahí pues desconoce uno que al otro día era cuando veía uno de pronto malas noticias de la comunidad. ¿Cuántos homicidios ocurrieron? ¿Los dejaban tirados o cómo fue? El despachador de la pista, Ronald Valencia, un empleado de la alcaldía, él fue masacrado. Y un señor de apellido Sinaí y otra persona de apellido Catumare. Es cierto que van 30 muertos. Exactamente, pues es que casualmente, por eso les digo yo, hasta ahora uno pues tocaría ya con la fuerza pública revisar a ver exactamente qué fue lo que pasó. Yo vi con mis ojos propios a una persona muerta, una persona NN no identificada. Hay tres otras personas cuya muerte está confirmada. Del resto de verdad no se sabe, porque pues los cadáveres no han sido recogidos. Hay personas desaparecidas, pero además de esas cuatro o cinco personas, todo es un poco conyectura, todo es especulación. Se dice que cadáveres fueron botados al río, se dicen que algunas personas fueron despedazadas.
Entonces, muy difícil tener una cifra precisa y exacta. ¿Cuántos han muerto? ¿Usted cuántos muertos? No, eso sí, eso uno no sabe. Yo no he mirado, sino como dos. Alcalde, ¿fueron paramilitares? No, eso sí, yo no puedo saber de eso porque yo no sé quiénes serían ni exactamente quiénes serían. A eso ya le compete el ejército, ya se queda para que ellos averigüen exactamente qué fue lo que pasó, porque ellos sí ya tienen sus herramientas, que es las armas. ¿Quién puede ser el responsable de estas muertes? Mire, el narcotráfico solo genera venganza, solo genera grupos que se miran entre ellos, lo que llama el ajuste de cuentas. ¿Y qué dicen los paramilitares? ¿Que por qué están asesinando? No, pues yo no sé. ¿Porque son guerrilleros para ellos? No sé, pues sí, eso sí dicen. ¿Qué dicen? Que porque sean ayudantes de la guerrilla, lo que dicen. ¿Los paramilitares están aquí todavía? No, yo no sé, que fueron ya. No, aquí no están. ¿Cuándo se fueron? No me acuerdo, de ayer. El 23 de julio de 1997, el comandante del ejército, general Manuel José Bonet Locarno, en el informe que realizó sobre los hechos, concluyó: a pesar que la propaganda distribuida, los letreros pintados en las paredes y las expresiones verbales de los delincuentes identifican al grupo autor de la masacre como perteneciente a las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, el control ejercido por las FARC en la región, su alianza con los narcotraficantes, la presencia de milicias y la imposibilidad de acceso al área por un grupo numeroso, Río Trocha, sin ser detectado y sin encontrar resistencia armada, es casi inexplicable, lo cual indica que los crímenes pudieron ser cometidos por las FARC con el fin de obtener ventajas político-estratégicas. Por otro lado, las FARC, en un comunicado distribuido a todos sus frentes el 24 de julio de 1997, afirmó: informa a los frentes que el 16 de julio hizo presencia en Charras una patrulla contraguerrilla de 150 unidades pertenecientes a la Cuarta División del Ejército Nacional, haciéndose pasar como paramilitares de Urabá y Córdoba, capturaron a varios campesinos y continuaron al casco urbano de Mapiripán. De esta forma, para julio de 1997, no existía claridad frente a los autores de la masacre. Para todos, incluyendo las FARC, era increíble que las autodefensas hubieran realizado tal acción criminal. El 12 de julio de 1997, del Urabá antioqueño partieron dos aviones, un DC-3 con matrícula HK-3993P y un Antonov con matrícula HK-4009, los cuales transportaron a los miembros de las autodefensas, que días más tarde sembrarían el terror en Mapiripán. Sí, yo estuve en esa reunión. Fue el 16 de enero del año pasado. La reunión fue en la finca que se llama La 15, ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia. Ahí estaban Carlos Castaño, Doble Cero, el Mono Mancuso, el Mono Leche, Cumbia. Estaban todos los mandos medios, más o menos de 45 a 60. Yo tengo esa información, también de mucha credibilidad, de que esa reunión se planeó en mayo del 97. Y tengo la información de quiénes asistieron, cómo asistieron, cuánta plata dieron, qué extrasueldo le pusieron a las personas que participaron ahí, pues, representantes de la autoridad. Dijeron los mandos que a los muchachos se reuniría en una finca cercana al aeropuerto Los Cedros de Apartadó y de ahí los embarcarían a su destino. Yo oí cuando el Mono Mancuso dijo: esos maricas van a dar candela en el Meta, Putumayo, Caquetá, a donde está la guerrilla. Así fueron sus palabras. Él menciona específicamente al señor Salvatore Mancuso, el Mono Mancuso. Y por eso hay que pedir que se vincule a este criminal.
así esté hallando diálogos como vocero de este grupo, a este proceso en particular. Un día antes de marzo 8 del 2000, recibí una llamada de la señora Kamiker, que me dijo que el marzo 8 iba para Medellín y subí por ella al aeropuerto José María Córdoba en las horas de la mañana. Y en el camino me dijo estas palabras. Y ahora, pero bueno, yo quería venir aquí a contarle lo siguiente. Anoche estuve cenando con el coronel Gallego. Y él me mandó decir a usted que no lo joda más, que si quiere guerra, hay guerra. Y le dije, listo, que a mí me gustaba mucho la guerra. Y me dijo, usted no sabe que el señor, que el coronel Gallego fue invitado a participar en la operación de Mapiripán y que él sabe todo. Entonces la cosa es muy sencilla, pero bueno. O usted me ha pegado o él se cae en el ejército. Le dije, pero no me van a echar nada, me gusta poquito, para decirse la verdad. Pero es que el ejército no es mío, ni pienso comprarlo. Quiere cagarse en el ejército, que cague, y el ejército está metido en el problema. Ella se quedó un poco desconcertada con la respuesta mía y me dijo, pero a ver qué. ¿Se va a dar entonces que los amigos suyos en general Vitoriano del Río vaya a quedar inmerso en todos estos procesos por las declaraciones que pueda dar Gallego? Y le dije, pues hombre, yo tengo unos hechos de amistad desde atrás con el general del Río, pero Fanny, si él está metido en eso, pues tendrá que responder a la justicia. Y a eso de las 5 o 6 de la tarde llegamos a la casa, a la residencia del doctor Álvaro Mireles. Uribe manifestó su cara de extrañeza y dijo, ah, mi hija, como dice él, el asunto es grave. Dígale al coronel Gallego que si él está, que si él conoce todas las cosas, está en la obligación de poner eso en manos de la justicia. Se le pone en presente y se le da lectura a la denuncia presentada por el señor Pedro Juan Moreno Villa con relación a los hechos de Mapiripán. Informe a esta audiencia si tiene información en el sentido que el ejército de Colombia, el ejército mexicano, la Fuerza Aérea Colombiana y el general Ritualejo del Río estaban comprometidos en algún suceso respecto a la masacre de Mapiripán. La denuncia es del 17 de mayo del 2000. Rechazo esas afirmaciones. Nunca he tenido conocimiento al respecto. No conozco pormenores y ni privadamente ni públicamente he manifestado nada haciendo esas menciones que aparecen ahí. Mientras esto sucedía, recibí una llamada, la señora Kerman, y me dice, pero vamos, usted es marrón, ¿cómo hacen esas cosas? Mire el escándalo que usted va a hacer. Pues sepa que mi amiga me cita, lo niego todo y me voy a vengar de usted. Después la señora que me llamó al doctor Uribe y Uribe me llamó y me dijo, hombre, pero Juan, bájale vapor a esas cosas. Uribe me pidió que le bajara vapor a eso y le dije, pues hombre Uribe, ya las cosas están en conocimiento de la ley porque esa es mi obligación y yo no estoy ni poniendo vapor a eso ni quitando vapor. Las cosas fueron así y así se quedan. El 15 de noviembre del 2004 la doctora Fanny Kersmas Yankelovich rindió declaración ante el consulado de Atlanta en los Estados Unidos en relación a los hechos que usted denunció, en la que manifestó textualmente: no tengo presente que se haya realizado esa conversación, ni tengo presente el contenido de dicha conversación. Doctor Alejandro Munilla, ¿qué tiene para decir con relación a lo manifestado por la doctora Kersmas? Tengo que decirle, mi general, que es una mentirosa de Chata Ramón. ¿Qué más le va a decir? ¿Ya no se acuerda de haber ido a hablar con Uribe ya? O estamos viendo que en Alzheimer está diciendo mentiras. Porque los hechos se dieron como yo los cuento. Y si no, me gustaría mucho que no fuese que llamara al señor presidente Uribe o le hiciera llegar la correspondiente comunicación del despacho
con el procurito que diga, si eres el diablo, no, porque yo sé que uno tiene donativos de amnesia, pero yo creo que esta reunión se acuerda. El doctor Álvaro Uribe Vélez, el 29 de enero de 2001, y ante la Procuraduría General de la Nación, confirmó que esa conversación sí se sostuvo al declarar. La doctora Fanny Kurtzman sí habló de la razón del coronel. El aeropuerto que se conoce como el apartado, que se conoce con el nombre de Cerro, pero queda más cerca de Careja, la sede de la Brigada 17 de Ejército. Ese aeropuerto estaba a cargo del Departamento de Policía Urabá. Pero el 12 de julio, el día que salieron los aviones de ese aeropuerto, los tres policías declararon. Carabinero Arrieta Atencia Ubaldo. Los soldados que llegaban o salían, sí me acuerdo que iban de civil, pero los escoltaban los mismos del ejército. Nosotros no teníamos nada que ver en eso porque el personal del ejército no se revisa. Y el otro aeropuerto, el de Necopi, también era el departamento de policía de abajo. Pero ese día había dos tres policías, un perro o algo así. Y ellos dicen que ese era nuestro, pero ese día estaba el ejército nacional. Mira, ¿recuerda quién era el comandante de la 17? Comandante de la brigada 17 era el señor Brigadier General Ritualejo del Río Rojo. ¿Por qué no lo investigó? Porque son de la brigada 17. Porque el comandante de la brigada 17 era el brigadier general Ritualejo del Río Rojo. Por eso no puedo investigar. ¿Sé que en Colombia hay militares o paramilitares intocables? ¿O es que el general Euskaltegui debe pagar por todos? Se contentaron con tener un general para mostrarle al mundo que en Colombia sí hay justicia, de que en Colombia sí se persigue a los militares que entran en connivencia con los delincuentes. Luego de recorrer medio país, los dos aviones provenientes del Urabá antioqueño aterrizaron con 3 minutos de diferencia en el aeropuerto de San José del Guaviare. Piloto del DC-3, Juan Manuel Ortiz Matamoros. Allí aterrizamos. Quiero señalar que en la pista, como es lo usual en ese lugar, había personal del ejército y de la policía antinarcóticos, pues allí funciona la más grande base antinarcóticos del país. Entre los miembros de la fuerza pública que custodiaban el aeropuerto, se encontraban 70 hombres de la base antinarcóticos, dirigidos desde Bogotá por el entonces coronel Leonardo Gallego, 2 hombres del Departamento de Policía Guaviare y 41 hombres del Batallón Joaquín París, comandados por el mayor Hernán Orozco Castro y bajo el mando operacional de la Brigada Móvil número 2. Mauricio Becerra Pérez, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare. Yo autoricé la entrada de los vehículos por una llamada telefónica hecha antes de llegar los vuelos. Se me identificaron que era del batallón Joaquín París, que iban a recoger a un personal que llegaría en los vuelos en cuestión. Y así fue. Eran suficientes personas como para llenar unos 3 camiones. En su recorrido, los miembros de las autodefensas transitaron por vías que eran vigiladas por las autoridades militares y de policía de la zona. En el casco urbano de San José del Guaviare, se encontraban 206 efectivos del Departamento de Policía Guaviare. En las instalaciones del Batallón Joaquín París, residían para ese momento 324 uniformados, pertenecientes a ese batallón y a la Brigada Móvil número 2. Además, el retén Sinaí contaba con otros 41 efectivos del batallón Joaquín París. En la investigación que por estos hechos adelantó la Presidencia de la República el 23 de julio de 1997, se consignó: de acuerdo con versiones de Monseñor Correa Yepes, obispo del Guaviare,
Hace unos 6 o 7 días pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil y sin armas. Después de pasar por las instalaciones de dicho batallón, cambiaron sus ropas civiles por uniformes militares y continuaron su rumbo por una trocha que conduce hasta un sitio denominado Charras. Otro grupo de las autodefensas también se desplazó hasta Charras, pero lo hizo a través del río Guaviare, pasando por el punto de control que se conoce como el Barrancón, en el cual se encontraban 834 hombres de la Brigada Móvil número 2, 136 de Infantería de Marina y 130 de la Escuela de Fuerzas Especiales. Paramilitar confeso Edison Londoño Niño. Yo fui con René hasta el Barrancón. Íbamos armados y él se bajó y habló con un sargento, creo, y nos dejaron seguir sin registrarnos y sin nada. En la noche no había movimiento fluvial, estaba prohibido. De 6 de la tarde a 6 de la mañana estaba prohibido. Aquí teníamos más de 12 norteamericanos en entrenamiento. Esta era una base estratégica. El 13 de julio sí pasaron los paramilitares, con la venia de esas autoridades. El jefe de la autodefensa, el jefe del Frente Guaviare, el que manejó todas las coordinaciones en San José Guaviare, fue el que llevó los camiones al aeropuerto, fue el que pasó por los detenes en los camiones del batallón París, fue el que pasó en la lancha por el Barrancón. Para gritar eso, Londoño Niño dijo, Lino Sánchez, en el tiempo que yo estuve trabajando con René, llegaba el coronel Lino Sánchez de la Brigada 2 con una lista que entregaba la SIGIL y Medicina Legal, y el coronel René encargaban de colocarle al frente de cada nombre bandolero, guerrillero, delincuente, para legalizar a esa gente. En esa época hubo bastantes muertos, como 100 y pico de muertos, y esas listas eran las que ellos arreglaban a su acomodo. Lino Sánchez. Este hombre, Lino Sánchez, del que están hablando aquí, que hacía, según este testigo, las listas negras para las llamadas, las mal llamadas limpiezas sociales. Lino Sánchez, ese que, según cuenta el proceso, ayudó a entrar a los paramilitares, a Mapimpán. Los archivos los destruyeron casi todos, las evidencias las destruyeron casi todos, los testigos los asesinaron, los otros testigos los desterraron. Todos los paramilitares que acusaron al coronel Lino Sánchez los trajeron para que se retractaran. Y después de que se retractaron, los asesinaron en la cárcel. El que no murió apuñalado murió ahorcado. En la noche del 14 de julio, se reunieron todos los miembros de las autodefensas en la inspección de Charras y comenzaron los desplazamientos de regreso por el río hasta Mapiripán, arribando al casco urbano de esta localidad en la madrugada del día siguiente. A raíz de la masacre de Mapiripán, un primer interrogante que surge es: ¿cuál de las dos unidades militares presentes en la zona, la séptima brigada o la Brigada Móvil 2, tenía el mando operacional sobre el batallón Joaquín París y por consiguiente respondía por la seguridad de los pobladores de Mapiripán? En la definición de
dice que el mando operacional es la única persona que puede ordenar operaciones militares, asignar misiones tácticas, plantear objetivos específicos, desplazamientos, movimientos, etcétera, pero que no tiene nada que ver con la parte administrativa. Así dice. En diciembre de 1996, yo recibí como comandante a la séptima brigada. De esa zona tan grande, ¿qué era lo del batallón Joaquín París? Con un solo batallón, el batallón Joaquín París, tenía que cubrir todo el guardián completico, el Baupés con una excepción suroriental, y los municipios de Puerto Concordia y Mapiripá Meta. Desde que el batallón Joaquín París existe, Mapiripán es jurisdicción de Joaquín París, eso no es de ahora. Pero es que esta situación era demasiado crítica. Crítica por el narcotráfico, por la FARC, y porque todo ilícito que entraba y salía, entraba por la frontera de Venezuela y Brasil. Sería tan crítica que en abril llegó el general Carlos Alberto Ospino Ovalle, testigo para esta audiencia, y recibió el área geográfica del batallón Joaquín París. Entonces la CETI, la Brigada Móvil 2, recibió esta jurisdicción bajo su mando operacional, no administrativo, porque yo seguía siendo el administrativo. Yo era el juez de ellos. Yo era el que los evaluaba, lo que se llaman calificaciones anuales, pero yo no hacía operaciones con ellos. Cuando arribaron los miembros de las autodefensas a San José del Guaviare el 12 de julio de 1997, el general Ospina Ovalle ya no se encontraba como comandante de la Brigada Móvil número 2, debido a que dos meses antes había sido trasladado a la ciudad de Medellín y al mando de la Brigada Móvil quedó el coronel Néstor Rodríguez Portela, seguido por el teniente coronel Lino Hernando Sánchez Prado, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de dicha unidad. Un segundo interrogante es: ¿qué informaciones tenían las autoridades militares sobre lo que acontecía en Mapiripán? Sírvase informarnos más o menos a qué horas y qué día le informó usted telefónicamente al mayor Orozco sobre la información que había recibido de Mapiripán. Eso fue en las primeras horas de la mañana. Recuerdo que acababa yo de abrir la fachada que nosotros llamamos, que me servía a mí para justificar mi presencia en San José. O sea, tipo 7:30, 8 de la mañana, cuando me llamó el informante directamente de Mapiripán y me comentó sobre la situación que se estaba presentando. Inmediatamente procedí a llamar a mi mayor Orozco y lo enteré de la situación. Él ya estaba también enterado de la situación porque tenía algunos indicios sobre esa situación. Así me lo manifestó. ¿Y el FAS a qué hora se lo mandó más o menos? Ya cerca del mediodía. Para mí esto fue asombroso. Yo ni siquiera sabía que había una red de inteligencia San José Javier. Ni siquiera sabía dónde estaba ese FAS. Pero hablé con el coronel Bernal de Villavicencio, le oiga, lanza, búsqueme esos documentos. En alguna parte tiene que estar y esa red depende de ustedes. Lo localizó y me mandó los siguientes documentos, díganme. 15 de julio del 97, FAS. Lo primero que me dijo el teniente que firma aquí con un seudónimo es: esta regional 12 San José Guardián es la Brigada Móvil 2. Este local 19 es el Batallón de Infantería 19 San José Guardián. Y este C4 Centro de Estudios 4 es el Villavicencio. A ellos los informé. Desde el momento que llegaron los paramilitares a Mapiripán, pero no a un municipio de 11.000 kilómetros, al casco urbano. Permítame informar a esa gerencia a partir de las 5 de la mañana, 15 de julio, en el casco urbano del municipio de Mapiripán Meta, un grupo aproximado de 70 hombres fuertemente armados, quienes se identificaron como autodefensa. A raíz de estos oficios tan delicados, entonces yo solicité ampliar indagatoria y el doctor Zambrano, Ben Humea, fue al mar como representante del Ministerio Público y me recibió la denuncia contra el coronel Ojos y la inteligencia militar. El 16 de julio recibí yo del mayor Orozco
comandante encargado del batallón París, un FAS con el número 2919. El 16 de julio, cuando yo lo recibí, nos reunimos con mi Estado Mayor acá en la séptima brigada, lo analizamos. No encontramos ningún antecedente sobre paramilitarismo en el sur del Meta o en el departamento de Guaviare. Nos parecía increíble que unos paramilitares desde Urabá atravesaran todo Colombia, medio Colombia, perdón, y llegaran a una zona de alta influencia de las FARC. Por otro lado, completamente convencido que toda esa información se estaba ventilando con la Brigada Móvil 2 y que la Brigada Móvil 2 iba a tener que atender esa situación. Eso sí no lo prevé nadie, ni la ley ni la Constitución puede obligar a un general probo y honesto en su función a que tenga que prever que los comandantes, que Lino Sánchez, que el mayor Orozco, estaban comprometidos con los paramilitares. El día 17, a primera hora, el señor mayor Orozco me envió un documento que se llama el resumen semanal de inteligencia. Su abreviatura es RESIN. Este resumen semanal de inteligencia abarca un lapso de una semana. Ese oficio que lo mandó el mayor Orozco, firmado por él y por otro mayor, por otro oficial superior, eran dos mayores los que firmaban ese documento, como cosa curiosa. Ese sí era un documento de inteligencia procesada y evaluada. Y era un día después del informe inicial. Ese sí tenía evaluación. Todas las informaciones vienen con evaluación. C2, cuya exactitud quiere decir, esto es verdadero. ¿Y de qué hablaba ese resumen semanal de inteligencia? De la presencia de las FARC, de la alta influencia del Mono Jojoy y del secretariado de las FARC. No hablaba de Maquilipán y no hablaba de autodefensa. En ese documento sí que debería hablar de Maquilipán y de la autodefensa. Debería ser más amplio inclusive que el 29-19. Y no nombraba nada de eso. Absolutamente nada. ¿Por qué no informa en el RECIN la necesidad de los paramilitares? Que en el RECIN es donde se contemplan todas las informaciones que son la base para realizar las operaciones. Si el juez le suplicaba ayuda a Orozco durante todos los días en que se presentaba la masacre, si el juez el 19 de julio decía a Orozco que acudía al honor militar, ¿por qué no volvió a llamar a la séptima brigada? Entre el 16 y el 20 de julio yo no tuve más comunicación con mi general Uzcate. Primero, porque ya le había enviado el reporte escrito, y segundo, porque no hubo absolutamente nada de interés para comunicarle con respecto a las llamadas que había entre el juez y yo. ¡Por Dios! Esto produce escalofríos, produce desazón, porque es el pensamiento de un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Colombia que le dice a la justicia que no volvió a tener comunicación con el general Uzcategui porque nada más de interés sucedió en los días restantes de esa semana. Cuando está probado que el juez día a día le reportó la existencia de los asesinatos, me pregunto yo, ¿cuáles son los verdaderos valores del mayor Orozco? Los paramilitares son la amante del militar. No se puede llevar a la casa, pero hay que tenerla. Porque es tan aberrante la situación del mayor Orozco que le voy a solicitar, señor juez, la extradición de ese criminal al gobierno de los Estados Unidos. Y por último, ¿qué operaciones realizaron las unidades militares de la zona durante los días de la masacre? El 17 de julio se presentó acá en Villavicencio una situación demasiado grave. El Departamento de Administrativo de Seguridad, al mando de un teniente Van Cury,
me mandó un boletín que está en el proceso, que dice, se van a tomar a Puerto Gaitán. Y Puerto Gaitán sí era vivo. Puerto Gaitán sí estaba en la jurisdicción de la séptima brigada. A continuación me llegó la información del departamento de policía Meta y me dijo, se van a tomar a Puerto Gaitán. Me llegó la información, todo está escrito. Me llegó el documento del departamento del batallón Serviel y me dijeron, se van a tomar a Puerto Gaitán. Eso sí era gravísimo. Este es el 23 de julio. Ya los paramilitares habían hecho la masacre. El 20 se salieron de Mapiripán. Y el 23 de julio estaban en los alrededores de San José de Guaviare. Este teniente les está diciendo, los paramilitares están en Puerto Arturo. Puerto Arturo es pegadito ahí a San José de Guaviare. Sobre esa información no hicieron nada. Y ahí estaban los paramilitares, los que venían de hacer una masacre. Entonces el mismo 23, ya lo que dice él, se pudo apreciar que en las aguas del río Guayabero, frente a la vereda Huilneca, inspección del Puerto Cachicamo, ese pegadito era San José Guayari, jurisdicción del municipio de San José Guayari, narcoterroristas del séptimo frente del cartel de las FARC, se desplazaban en dos granadas canoas de motor, bueno, cada una aproximada con 20 o 25 narcoterroristas de cruzados y armados, con dirección aguas abajo por el mencionado río. ¿Sabe para dónde iban las FARC? Cuando estaban las autodefensas por ahí, por Puerto Arturo. Las FARC venían a atacar a las autodefensas porque no les perdonaban que se les hubiera tomado a Filipán. Entonces, ¿qué sucede? La brigada móvil 2, que no actuó sobre Mapiripán. La brigada móvil 2, con todas sus tropas, que no actuó sobre Puerto Arturo, organizó una operación gigantesca que se llamó la Operación Araña. El coronel Rodríguez Portela rodeó las 12, pero no para atacarlas, sino para atacar a las FARC, que venían a cobrar venganza en contra de los paramilitares. ¿Qué lo llevó a usted a montar esta operación? Las informaciones, mi general. Pero es decir, estas informaciones fue las que le dio la inteligencia militar en los radios que acabamos de ver. Informaciones que han estado registradas de grupos allá, esa información la dio un ex guerrillero, un mismo guerrillero que se entregó. ¿Y para qué actuó? Para que los paramilitares se salieran sin una sola bala, sin un solo herido, sin un solo capturado. Porque es que todo lo que yo estoy diciendo aquí está quedando grabado. Si yo llego a decir alguna mentira, ahí sí me enfrento a un juicio justo por tanto testimonio. Es que lamentablemente, aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. Porque ya voy a tener oportunidad de referirme, doctor Pavana, cómo esta investigación fue absolutamente precaria. Fue de una deficiencia impresionante. Y hoy, 8 años después de sucedida la masacre, son más los interrogantes que hay en el proceso que las respuestas. Y esa obviamente es responsabilidad de la fiscalía. Porque es imposible, señor juez, que ya cuando se le acerca a usted la hora sagrada de tener que emitir sentencia, este es el momento en que no sabemos cuántos muertos hubo. Se habla de secuestro y no sabemos cuántos fueron los secuestrados. Se habla de desaparecidos y no se sabe cuáles fueron los desaparecidos. ¿Cuántos? En las horas de la mañana se llevó a cabo una operación por parte de tropas
de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, se incautaron explosivos en abundancia. Aquí podemos apreciar el sombrero chino. Este tipo de mina tiene una capacidad para causar la muerte o heridas a unas 50 personas. Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur localizaron un campamento del bloque sur de la FARC, donde a la vez funcionaba un cristalizadero, un laboratorio para el procesamiento de cocaína, en un área de unas 6 hectáreas, tenía una producción aproximada de 3.000 kilos semanales, avaluado en unos 3 millones de dólares. Insumos que nos llegan del exterior, podemos ver esta soda cáustica, por ejemplo, que nos llega de esta fábrica Oxy, y tiene características que este es producido en Dallas, Texas. Cloruro del calcio en bultos de 50 kilos, el cual es procedente de Bélgica, Europa. El 99 me sorprendió el coronel Orozco con su acusación, con su denuncia. Decidí contarles la verdad. Y la verdad fue que yo, presionado por mi comandante, me vi en la obligación de cambiar el oficio original que lo comprometía por uno segundo que no lo comprometía. Eso es falso, inmensamente falso. Fíjense lo que sucedió con el coronel Orozco, a resumir un poco esta respuesta. Él va a indagatoria el 25 de marzo y dice: cambié el oficio 29-19 por presiones de mi general Gustavo. El 3 de junio, como ustedes lo pueden verificar, a los 70 días de haber tenido indagatoria, dice el mayor Orozco, ya no era mayor, era teniente coronel, comandante del batallón Bolívar en Tunja, mientras yo estaba en la cárcel, 3 de junio, dice Orozco. Y es que yo recuerdo mucho que el general Ustate me mandó un par a mano y me decía: corrija aquí, agregue allá, modifique aquí, corrija allá, etcétera, etcétera. El fiscal especializado dijo: ¿y es fácil? Dijo: no, yo lo rompí. Al final del documento veo una frase del general Uzcate y escrito a mano que decía: una vez leído, destruya. ¿Quién va a creer esa versión? Esto es lo que está sucediendo con el general Uzcategui. Todo se ha basado en mentiras, en falsedades. El general Uzcategui, hasta donde yo sé, nada tenía que ver con la jurisdicción de Maperipán, que es la gran calumnia y la gran mentira, porque el fiscal y todos los colombianos sabemos que el general Uzcategui es de las personas más honestas y más pulcra y que más le ha servido a los colombianos. El 6 de octubre de 1999, el general Uzcategui, encontrándose privado de la libertad, solicitó su retiro del servicio activo en los siguientes términos. Considero, señor presidente, que en mi condición de general en retiro y como ciudadano, podré asumir con mayor libertad la defensa de mis intereses, demostrando ante las autoridades competentes que mi conducta siempre estuvo ajustada a derecho, en abierto acatamiento a la Constitución Nacional. Mis actuaciones como oficial del ejército en defensa del Estado, desde enero de 1969 hasta la fecha, han sido tan transparentes que ante cualquier tribunal nacional o internacional justo se evidenciará mi inocencia, pues he sido fiel a la patria y a mis juramentos y he cumplido conforme a la verdad con todas las obligaciones impuestas por la religión, la naturaleza y la sociedad. Hasta el último de mis días, conservaré un inmenso afecto por el Ejército Nacional y defenderé mi honor e inocencia, pues es el verdadero patrimonio de mi esposa Constanza Pastrana, hijos y familia. La justicia penal militar será la que investigue al general Jaime Humberto Uzcategui por la masacre de Mapiripán. Así lo determinó el Consejo de la Judicatura, que le retiró la investigación a la Fiscalía.
El general Jaime Humberto Uzcategui ya no tendrá ninguna responsabilidad penal ante la Fiscalía por la masacre de por lo menos 35 personas en Mapiripá Meta entre mayo y junio del 97. Hoy el Consejo de la Judicatura dijo que si el general incurrió en alguna omisión, es la justicia militar la que lo debe investigar. Está demostrado que en cuanto al general Jaime Humberto Uzcategui, no tenía jurisdicción en ese momento sobre el batallón París. Por los mismos hechos ante la justicia penal militar también responderá el teniente Hernán Orozco. El 28 de diciembre de 2000 se inicia el Consejo Verbal de Guerra en cabeza del general Héctor Fabio Velasco Chávez, comandante de la Fuerza Aérea y juez de primera instancia. Pero la justicia penal militar en primer lugar adelantó una investigación muy pobre, muy rápida. Quería satisfacer a todo el mundo con la condena y me condenó por prevaricato de omisión y me quitó la patria potestad sobre mis hijos y me condenó a 40 meses de cárcel y los pagué. Y esa famosa sentencia tan cuestionable, donde no eran muchas las pruebas, pero las pocas eran contundentes, las ignoraron. Querían cerrar rápidamente lo que había sucedido en Mapiripá. Y por eso la justicia militar no ordenó investigar de COFIN, ni ordenó investigar inteligencia militar. No. Terminemos rápidamente con esto, condenemos a Orozco, condenemos a Hernán Uzcategui y terminemos. Que este tema de Mapiripá nos causa muchos conflictos y problemas a nivel internacional. Pero hay manos interesadas en que la verdad permanezca oculta. Pero para lograr eso hay que condenar al general inocente. Porque si Mapiripá es un crimen de Estado, como lo han nominado, como lo han llamado, los crímenes de Estado se cometen por conspiraciones. Y en las conspiraciones tienen que prever, señalar a alguien para que responda por esos hechos y tranquilice a la opinión pública y tranquilice a las ONGs y podamos arribar a hipótesis y verdades cómodas, convenientes. El 13 de noviembre de 2001, la Corte Constitucional, atendiendo una acción de tutela interpuesta por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y con ponencia del doctor Eduardo Montealegre Linet, anuló la sentencia de la Justicia Penal Militar y ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación en contra del general Uzcategui y el teniente coronel Hernán Orozco. De esta forma, el calvario judicial del general Uzcategui estaba lejos de terminarse. Pero aquí viene el error. ¿A cuál conclusión llegó el mayor general Agustín Ardila Murillo? Este último indicó que a partir del mes de abril de 1997, el batallón Joaquín París quedó bajo el mando operacional de la Brigada Séptima. Y esto que dice la Corte Constitucional, que dijo el general Ardila Uribe, es falso. El general Ardila Uribe nunca manifestó algo semejante. Continuamos las palabras, señor Vista, para que el señor Teodoro comentó algo, señor Rodríguez. Tiene su palabra, señor Rodríguez. Gravísimas faltas por el Estado colombiano. El general Ardila dijo
una cosa blanca y la Corte Constitucional dice un negro. El general Arturo fue claramente rojo, señor juez. El general Arturo fue claramente rojo, señor procesado. Internacional.
El 10 de marzo de 2003, el doctor Leonardo Augusto Cabana Fonseca, fiscal delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, acusó al general Uzcategui y lo llamó a juicio, argumentando que la séptima brigada tenía el mando operacional sobre el batallón Joaquín París. Esta es la disposición del 9 de julio de 1996. Miremos lo que dice allá, batallón de infantería número 19 Joaquín París. Su jurisdicción comprende en el departamento del Meta, municipio de Puerto Concordia y Mapiripá, y sigue Guaviare, y sigue Los Pez con una excepción. Pero abajo hay una frase que no le explico por qué se ha mutilado, cercenado, etcétera, que dice: bajo mando operacional de la Brigada Monitor. Pero, ¿qué sucede con el doctor Cabana con todo el respeto que se merece? Usted de este documento tomó todo, pero lo único que me favorece no desapareció. Eso es gravísimo. Gravísimo, para usted es grave. Para mí sí es gravísimo porque quedo yo que estoy en la cárcel. Y a mí, acúseme con pruebas, pero a mí, respétenme las pruebas. Con una equivocación suya, señor fiscal, usted no puede acusar a mí. Y este documento no es siquiera de poder. Si usted no lo hubiera mencionado, yo diría: el documento no lo vio. Este documento usted lo vio. Y lo único que quitó es lo que me favorece a mí. En el mes de abril de 2004, se inicia el juicio en contra del general Uzcategui en la ciudad de Villavicencio ante el doctor José Hildebrando Garcés García, juez tercero penal del circuito especializado de dicha ciudad. El único interés mío es demostrar mi inocencia en este proceso de Mapiripán y lograr sacar mi familia adelante y poder demostrar mi inocencia, a ver si puedo trabajar, porque llevo desde mayo del 99 privado de la libertad. Un mes antes de iniciarse la audiencia pública, el 29 de marzo de 2004, la revista Cambio publicó una grabación según la cual el general Uzcategui manifestó: entonces le dije aquí a mi general Mora: ve a mi general, yo ya estoy mamado de esto. Ustedes saben que yo soy inocente y han dejado ir esto muy lejos. Entonces hagámonos pasito. Yo estoy esperando que este fiscal me precluya porque es justo, pero si ustedes no pueden hacer nada, no hagan nada. Yo me voy a juicio, pero la cosa es seria, porque los documentos son gravísimos. Yo hablé con el general Mora. General Mora, usted no puede seguir permitiendo esta injusticia. Ayúdeme. Usted es el comandante general de las fuerzas militares. Denme la oportunidad para que el fiscal, el doctor Luis Camilo Robinada, me escuche. Yo quiero, no sé qué hacer. Las pruebas mías no valen nada. Aquí en Colombia el poder mata la verdad. Solo le dicen: sí, yo soy inocente, dice, yo soy el poder. Usted ha visto las manos de un preso, tal vez usted no ha tenido la desgracia que yo he tenido. Pero las manos de un preso son en esta forma, pidiéndole clemencia al juez, no de que perdone al culpable, de que perdone al inocente, que le respete sus pruebas. Yo estoy en sus manos. Yo soy inocente, yo tengo la prueba, pero usted tiene el poder, señor juez. Usted tiene el poder, señor fiscal. Pero cuando yo le digo al general Mora, dice: oiga, general Mora, ayúdeme, que haya justicia. Hable con el fiscal, que me den una charla. El doctor Luis Camilo Solizada jamás me dio una charla. No se quiso juntar del general inocente. Porque hay que mantener aquí el chivo expiatorio. Hay que encubrir la verdad de lo que pasó en Mapiripá, protegiendo a todos los culpables, presentándole al mundo un general. Entonces, eso fue lo que le dije al general Mora. General Mora, esto es muy grave. ¿A mí de qué me sirvió todo esto? ¿De qué me sirvió aquí en el Meta esa cantidad de muertos y heridos? ¿De qué me sirvió hablar con el general Mora si no habló? Es que quién va a hablar si a nadie le interesa que la verdad se descubra. Aquí, mira, mire que me sirvió esa condecoración que me dio aquí a Villavicencio porque lo protegí durante el año 97. Entonces, basura.
A mí de qué me sirvió que la gobernación del Meta, el gobernador Ortiz, me condecorara porque le protegí todas sus poblaciones durante el año 97. ¡Eso es basura! A mí de qué me sirvió que la presidencia de la República me diera la Cruz de Boyacá, la máxima condecoración que tiene el Estado colombiano. De nada sirvió eso. Y esa fue la charla que tuve con el general. General, yo no puedo hablar con el fiscal porque yo soy un pobre diablo. Pero usted sí está en el poder. Yo soy general retirado. Y la diferencia que hay en general retirado y un general en servicio activo es la diferencia que hay entre un gato vivo y un gato muerto. Yo soy un general desgraciado, encarcelado, sin mando. Ahora usted hace una cosa, general, que haya justicia. ¿O a quién me apoyo? ¿A quién me apoyo? Y es que yo estoy solo, con la familia. Y luche, y luche, y pasando informes para que nadie lea. Y ahora la justicia de su país. Usted sabe cómo se maneja esto en Colombia. Por eso las cárceles están llenas de inocentes. Uno porque no han podido demostrar su inocencia y otro porque siendo inocentes se van para la cárcel. Por eso hemos extraditado inocentes. Por eso el país está lleno de refugiados, de desplazados, de secuestrados y todos inocentes. Ese no es ningún pecado decir ya después, bueno, ya que la justicia no me ayuda, al menos recurramos a usted para que me escuche. El 24 de enero de 2005, se reinició el juicio después del traslado del proceso a la ciudad de Bogotá por solicitud de la Fiscalía, quedando en manos del doctor Óscar Gustavo Jaimes Villamizar, juez noveno penal del Circuito Especializado de Bogotá. Lo único que vincula al general Uzcategui con la masacre de Mapiripán es el oficio 2919, enviado por el mayor Orozco vía fax el 16 de julio de 1997. El mayor Orozco manifiesta que todo lo que él me está diciendo en ese documento es el producto de sus conversaciones con el juez. Veamos lo que dice la ley. A través de un informante personal que yo tengo en esta población, o sea, San José de Guayares, hablé hoy martes 15 a las 2 y 30 de julio con el señor juez de Mapiripán, doctor Leonardo Iván Cortés Novoa, etcétera, etcétera. Y gentilmente atendió la llamada que hice y el cual me manifestó lo siguiente. Relacionó los famosos tiernos. Omitió la información de la inteligencia militar sobre la presencia de los paramilitares por medio de oficio 268 y con una evaluación de C2. Omitió la información dada por Isabel Moreno el 14 de julio 97 en la mañana. Omitió la información de Gustavo Incapié Restrepo, inspector fluvial de San José de Guaviare. Omitió la denuncia en la mañana del piloto del mundo Smith Sicar, presentado ante la Oficina Antinarcótico del 15 de julio. Omitió la información del señor Albert Ríos del 15 de julio, administrador del hotel en Mapiripán. Todo esto lo conoció el 15 de julio antes de ser emitido el oficio 2919. ¿Cuál la razón para ocultar la fuente informativa? Porque está demostrado que esa información no se la dio el juez de Mapiripán. Y la única fuente informativa soporte del oficio 2919 es exactamente el testimonio o la información del juez de Mapiripán. Cada párrafo era contradictorio. Si quieren, miremos el tercero, el quinto, perdón. Ya lo que dice es: duermen en las afueras de las casas de Mapiripán. Esta mañana llegó una avioneta e hicieron desembarcar a sus 5 ocupantes. Algunas informaciones dicen que 3 fueron asesinados, pero el juez, el que le está dando esta información, me confirmó que hasta ahora no ha sucedido ningún hecho lamentable. O sea que ese párrafo 5 lo que dice es que lo de la violeta es falso. Así lo interpreto yo. Y resulta que sí había habido, porque esta denuncia no la puso el juez, sino el piloto Edmundo Smith Sicar, y la puso ese 15 de julio en las horas de la mañana y todo el mundo se enteró en el guardián. Cierto. La posición de las FARC, en Mapiripán, es la de no matar a nadie, indicó el juez. La razón, creo yo, es que la población está siendo empleada como una de sus áreas base para su recuperación, abastecimientos, etc. Venía hablando era de los paramilitares de Urabá
con acento costeño paisa. Y de pronto comienza a hablar de la Alfaga. Entonces, es de cima a cima, de cima con S y cima con C. Minimiza el peligro en determinadas ocasiones y luego lo lleva a la máxima altura. ¿Para qué? Para desconcertar, para producir dudas, para crear interrogantes insolutos y evitar la posibilidad de una reacción militar efectiva que hubiese podido evitar la masacre. Décimo, el señor juez no cree oportuno el desarrollo de operaciones en esa localidad por las represalias que se derivan cuando la tropa desaloja el sector. Porque en el número 10, Orozco insinuaba que no se actuara. Resulta que toda la información se la pone en boca al juez, cuando no es así. Y en el punto número 10 dice, el juez recomienda no actuar. Con eso cierra la opción 29-19, insinuando no actuar. ¿Quién tenía el mando operacional sobre el batallón Joaquín París y por consiguiente la responsabilidad de Mapiripán? A la brigada del 2 se le asignó el control operacional sobre el país. O sea que la séptima brigada no tiene ningún tipo de responsabilidad operacional con el país. Ese batallón que actúa en el Guaviare estaba bajo el mando operacional de la 92, que era la que tenía la responsabilidad en esa área, en esa jurisdicción. Yo creo que hay suficientes aportes y ya he hecho bastante sobre ese mando operacional que existía de la Brigada Móvil número 2 por el batallón Joaquín París. El batallón Joaquín París, desde el momento en que se produjo esa segregación, esa agregación a la Brigada Móvil 2, dependía de la brigada, de la séptima brigada, únicamente en el campo administrativo. En el ámbito operacional, se recibieron órdenes directamente de la Brigada Móvil 2. La Brigada Operativa Mayor, llámese División, le da el mando operacional a la Móvil 2 sobre el batallón de Joaquín París. Para mí es algo claro. Las tropas del batallón París estaban bajo control de la Brigada Móvil 2. ¿Y qué confesó el mayor Orozco? Es cierto que el mando operacional del batallón París lo tenía la Brigada Móvil 2 y que la relación con la séptima brigada era disciplinaria y administrativa. Esto lo dijo un año después de haberme dejado en la cárcel. Antes de salir de Colombia, el testigo que contra el general se retractó y dijo que Euskategui no tuvo ninguna relación con los paramilitares que realizaron la masacre de Mapiripán. No creo. Yo, pues hasta donde yo conozco a mi general Euskategui, con quien pues nunca he trabajado directamente, excepto en aquella época, yo me atrevo a decir de él que no tiene ningún nexo con ningún grupo de delincuentes, valga decir, autodefensas. De eso estoy pues plenamente seguro. La semana pasada, la justicia condenó a 40 años de prisión al jefe paramilitar Carlos Castaño y al coronel Lino Sánchez, el excomandante de la Brigada Móvil 2, por lo ocurrido en Mapiripán. La juez dice, el coronel Sánchez no tiene parte activa en la situación, pero lo condeno por omisión porque tenía posición de garante, porque es autoridad y representante de la fuerza y tenía que haberse evitado esa situación. Si ya la justicia concluyó que la responsabilidad sobre Mapiripán era del coronel Sánchez Prado y del batallón París, ¿sobre qué fundamento jurídico se piensa imputar la condición de garante en el general Uzcate? Los únicos que han afirmado que el mando operacional del PIPAR lo tenía la BD7 es el comando de la BRIN 2. Y es que era una posición apenas lógica, señor juez, porque ellos no estaban declarando, sino que se estaban defendiendo. Por el general Ospino Valle, yo solo quiero tener una explicación. Porque este general Ospino Valle, en el 2000, mediante el plan de operaciones conquista, la cuarta división se la da misiones de la Brigada Móvil 2 y se pone bajo mando operacional el batallón Joaquín París. Se puede decir que el mando operacional de la Brigada Móvil 2 sobre el batallón París
país se mantuvo hasta el mes de julio. Anterior declaración es absolutamente clara, reveladora, y es la única declaración de general Ospina Valle que él directamente, libre y espontáneamente rindió en este proceso. Tienen cualidades que pero el 8 de junio del 2004, en junio, afirma o convalida por lo menos lo que otro dice. Una brigada móvil es una entidad independiente, no recibe bajo mando operacional entidades militares o de policía. ¿O es falso esto o es falso esto? Pues él conocía perfectamente la jurisdicción y actuó y conoce perfectamente el problema. No sé lo que haya hecho el general Ospina. De todas formas, yo que fui el comandante del ejército, que fui el que hice la concepción, el jefe del general Ospina, que era yo, no digo que sea batallón, tenía esa responsabilidad. La responsabilidad es una sola, es indelegable. Está contestada en un documento absolutamente serio donde dice que el control operacional no tiene una brigada sobre estas unidades. Los hechos se suceden acá. Escúchame. Yo conozco este proceso por televisión. No sé por qué está metiendo aquí a manejar un Entre las personas mencionadas en este documental, hay quienes son acusados de participar en la realización de la masacre de Mapiripán. Entre estos se encuentra el comandante de las autodefensas, Salvatore Mancuso, quien a pesar de ser señalado como el autor intelectual de la masacre, desde el año 2004, está desmovilizado y niega cualquier participación en estos hechos. Lo cierto es que no recibirá más de 8 años de prisión por sus múltiples delitos, tal y como quedó consignado en la Ley de Justicia y Paz. El general Rito Alejo del Río Rojas, comandante de la Brigada 17 en el Urabá antioqueño durante el año 1997, también es señalado como responsable de la masacre. Sin embargo, estas acusaciones no han merecido la atención de las autoridades colombianas hasta el punto que participó en las elecciones al Congreso 2006-2010. Entre los testigos que han intervenido en el proceso por la masacre se encuentra el doctor Pedro Juan Moreno Villa, editor de la revista La Otra Verdad, quien falleció en un accidente aéreo el 24 de febrero de 2006 en hechos que son motivo de investigación. Otro testigo clave dentro del proceso es el doctor Leonardo Iván Cortés Novoa, juez de Mapiripán, el cual tras las denuncias que realizó se vio obligado a salir del país en el año de 1998. El mayor Hernán Orozco Castro, directo responsable por la seguridad de los pobladores de Mapiripán, desde el año 2003 se encuentra asilado en los Estados Unidos gracias a las gestiones de la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ante la Vicepresidencia de la República. Entre los pocos investigados y juzgados por la masacre se encuentra Carlos Castaño Gil, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, y Luis Hernando Méndez Bedoya, alias René, comandante del Frente Guaviare de esta misma organización, quienes fueron condenados a 40 años de prisión y cuyo paradero actual se desconoce. El general Jaime Humberto Uzcategui continúa privado de la libertad y expuesto a una condena de 40 años de prisión. Y una persona fue la que dio la orden, dijo, matemos, perdona la palabra, pero dijo, pero mira, mandemos estos maricas a que combatan a la guerrilla en el Caquetá, Putumayo y Caquetá, perdón, Venta, Caquetá y Putumayo. Procede con esa persona, es que esa persona está en los procesos actualmente, esa persona ha estado en el Congreso de la República. Entonces yo le agradezco que mire la declaración, que usted, doctor, mire, porque en este momento yo tengo enemigos con la guerrilla, con los paramilitares, porque a todos ellos los combatí. Yo fui el que acabé con las autodefensas de Rodríguez Sánchez, yo fui el que le capturé al hijo. Yo fui el que acabé con todas las autodefensas de Espacio Cundinamarca en el año 89. Entonces yo tengo muchos enemigos, guerrillas, paramilitares, la inteligencia militar, porque yo la conté.
los dos suboficiales porque les estoy acusando. Entonces yo tengo muchos derechos, entonces yo tengo... Lo único que me queda después de estos 6 años es la familia. Entonces, al menos llegué del derecho de tener esta defensa. Pero no les entregué a sus padres una tumba. Al menos que ellos tengan la satisfacción de que el padre está preso, pero no lo tengan en una tumba. Por eso yo prefiero vivir. Yo no tengo inconveniente en decir el nombre, pero es que el nombre está ahí. Yo prefiero que usted lo conozca. Y si usted quiere que se haga público, hágalo. Si es que yo ya lo único que me falta es decir cuánto mide y cómo es. Y si es el comandante Papito allá de la Rotorreversa de Córdoba, Urabá, o está desmovilizado o no. Pero ahí está la declaración muy clara. Pero después de este juicio, sea el resultado cual fuere, ojalá me queden unos años de vida. Porque me estoy defendiendo la verdad. Y a mí me ha dolido la familia, mi esposa, mis hijos, por las situaciones que me encuentro, más me ha dolido las huérfanos y los viudos y las esposas y los hijos. Ustedes vieron ese decapitado ayer en la película, ese es miserable. Así esa persona tenga antecedentes, o así como los paras lo calificaron, dizque, sin comprobar que eran auxiliadores de la FARC. Así hubieran tenido esa posición, no se justificaba esa masacre, no se justificaba ese genocidio, no se justificaba ese delito de esa humanidad. Eso lo denuncié yo con pruebas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Allá está mi denuncia con todas las pruebas.